Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro en vivo de Stellory. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos a todos. Estamos muy emocionados por este en vivo en este viernes caluroso. Unos amigos muy queridos y clientes. Alma y Leo, ahorita se los vamos a presentar. Sí, nada más para hacer un pequeño intro del tema del de hoy. Creo que para todos los emprendedores en México, como que se da mucho el caso de la cuestión del emprendimiento en pareja. Y es una cuestión que pues es muy bonita porque tiene muchos bemoles, muchas sutilezas, muchas cuestiones que van pasando en el día con día. Y puede llegar el momento de que algunas parejas hasta ha costado el seguir juntos, ¿no? Porque el constante roce, los egos, el qué hago yo, el qué haces tú, el que ya me pisaste el callo, el que yo quiero sobresalir más. Entonces, sí, realmente es una cuestión muy interesante. Y nosotros en Stellory, Fernanda y yo, la hemos tenido, Está hablando por experiencia. la hemos compartido casi desde el inicio de Stellory. Yo empecé la compañía un poco antes, pero ella se incorporó y la verdad que con nosotros, obviamente, ha sido también una montaña rusa, que ahorita es el tema que vamos a platicar. Pero lo interesante es que aquí en Tijuana hay una, para todos los que nos ven, y váyanos poniendo por favor en sus comentarios de dónde nos están viendo. En Tijuana existe un restaurante que uno de los más conocidos, ya es un must de las personas que conocen Tijuana, los que aquí vivimos, el haber probado los deliciosos platillos de Alma Verde. Y tenemos la gran fortuna de que son nuestros clientes y estamos con ellos desde muy cerca, desde perdido un poquito después de que comenzaron. Y 4 años y medio por ahí, yo creo que con hemos ellos. hecho un montón de videos y hemos tenido una padre junto con ellos. Y bueno, sin más preámbulo, los queremos invitar a que se presenten, Alma y Leo. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Pues nosotros somos Alma y Leo. De Alma Verde. Entonces nosotros empezamos en el 2014 más o menos. Y estamos muy contentos de haber iniciado con este proyecto. Es un proyecto que nos llena 100%, es algo que nos apasiona. A mí me encanta cocinar, a Leo le encanta todo lo que es finanzas, el Toda la parte administrar, administrativa, ¿no? todo lo que es restaurantes, ¿no? Entonces, estamos súper felices de estar en este Y proyecto. por compartir con ustedes un poquito de lo que hemos hecho aquí en la ciudad. Están escuchando bien, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, bueno, tenemos una lista de temas que les propusimos el día de hoy para que la audiencia nos siga. A ver si Okay. por ahí la lista, les voy a leer la lista y los vamos abordando poco a En el poco. caso de ustedes y en el caso nuestro, Ok, ¿cómo bueno. nos ha ido en pareja en este emprendimiento? Vamos a ser honestos, vamos, que la gente nos conozca, vamos a sacar nuestros trapitos al sol. Ok, el tema principal es emprendiendo en pareja, ¿no? Entonces, el tema número uno es los retos de emprender en pareja. Para ustedes, ¿quién va a empezar? ¿Alma o Leo? Yo Alma. empiezo, yo empiezo. A ver, díganme los retos, yo se los voy a Ya, no, ya decir. nos estamos poniendo de acuerdo. Ahorita Yo vamos a hablar, hay un tema muy interesante más adelante que es, vamos a hablar de la evolución de Alma Verde. Entonces, Okay. vamos a hablar de la colaboración con nosotros, luego la recepción que tuvieron los videos que hicimos con ustedes en Facebook, que también es una cuestión interesante. Y vamos a finalizar con los escenarios durante y post la pandemia, que también es un tema muy interesante para tocar, cómo los restaurantes, ustedes en particular, cómo han planteado estos nuevos escenarios y lo que viene a futuro. Pero el primer tema es los retos de emprender en pareja. Entonces, Alma, ¿cuál ha sido tu más grande reto como persona y como pareja con Leo en Alma Verde? Yo creo que definitivamente el dividirse actividades, ¿no? Porque, pues, en un principio, cuando iniciamos el restaurante, era de que yo decía una cosa, Leo decía otra cosa, poníamos a todos en conflicto de que a quién le hacemos caso, a Alma o a Leo. Entonces, yo creo que ahí es como lo más difícil y más que nada, pues, que no sabíamos, ¿no? Lo que es un restaurante. No teníamos absolutamente pues nada de conocimiento. Yo creí que literal que iba a estar cocinando, haciendo jugos, smoothies, no sé. Y Leo literal también creía que iba a estar mesereando. Entonces yo creo que pues eso ha sido como el dividirnos muy bien las actividades. Por ejemplo, ver qué es lo que a mí por ejemplo se me facilita mucho las manualidades, la creatividad, pues toda esa área a mí me encanta. Y a Leo se le facilita mucho todo lo de las finanzas.
operación. Entonces, pues dividir, yo creo que el reto más difícil, el más grande es dividirse. Entonces, ¿tú qué crees? Sí, yo creo que sí, es dividir. ¿Tú qué dices? Pero dividir cada quien sus tareas, pero estar como en el mismo nivel los dos y tomar la decisión entre ambas, ¿no? Ambas. Algo como importante que también mencionaba Héctor en un inicio es como también aprender a darle lugar a cada uno, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor, no sé, en mi caso y en el caso de Leo, que somos más como la parte administrativa, más de finanzas, más de esto, que a lo mejor... Los mandones. No, es que ustedes quieren gastar. No. Sí, ellos no les importa, ellos el dinero lo quieren tirar. Sacar el dinero. Ellos quieren gastar. Alguien quiere poner todo bonito en el restaurante, tiene todas las cámaras y los lentes de quién sabe cuántos millones. Es inversión. Ando Leo y yo. Entonces, como aprender esa parte de que cada uno respete lo que cada uno está trabajando. Claro. Muy importante, ¿no? Y es difícil, porque es difícil separar la pareja y el trabajo, ¿o no? Claro, de hecho, por ejemplo, yo creo que eso también ha sido un súper reto, de que llegamos del trabajo a la casa y es como que estamos platicando. Y seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, sí, nos ha pasado de que salimos de viaje o algo y le digo, ah, no, ya no vamos a hablar del trabajo. No, sí es cierto, hay que desconectarnos. Y ya nos quedamos como que, ¿de qué hablamos? Sí. Ya hay que regresar a hablar del trabajo mejor. Entonces, pues... Totalmente. Tú, Héctor, oye, dinos. No, fíjate que no necesariamente, que bueno, a lo mejor algunas veces aquí en la cuestión de Celery sí ha logrado aplicar, pero al ser nosotros, pues también somos seres humanos y tenemos las aspiraciones personales y propias, ¿no? Y dentro de nuestro crecimiento y cómo se nos fueron dedicando a través de los años, es de que nosotros pues tenemos que tener como que ciertos logros personales y que vamos avanzando y para sentirnos satisfechos con una cuestión profesional. Entonces, en una cuestión de emprendedurismo, donde tienes que compartir todos los logros, o donde, por ejemplo, la misma sociedad o el mismo cliente o la audiencia otorga el reconocimiento en mayor medida a tal o cual persona, entonces sí, como que sí se nota, pues, o sea, sí, de repente puedes notarlo, de que, por ejemplo, todo el mundo dice que Fernanda es buenísima para la cuestión de las ventas, ¿no? Entonces yo digo, oye, pues yo también vendo, o sea... Claro, yo soy parte de, ¿no? Todo el mundo te dice, no, Fernando lo separa, es buenísimo para vender, y ella cierra todas las cuentas, y no sé qué. Y digo, oye, pues yo también voy a las reuniones de ventas. Yo también voy a la presentación. No, pero cuando alguien manda un material, oye, pero que Héctor lo vea. ¿A Héctor le gustó? ¿Ya vio Héctor la foto? Oye, ¿y el video? ¿Y qué creen que yo no sé o qué? Pero todo el mundo quiere que el video, que la foto, que todo, Héctor como que lo vea, lo apruebe, vea el guión. Entonces, yo también sé. Y por ejemplo, con ustedes, principalmente, pues el nombre, ¿no? A Leo, Alma Verde, ¿qué tal? ¿Y yo dónde, pues, no? ¿Verde o qué? No me apellido Verde. No se pida Verde, que quede claro, ¿eh? No, pero lo importante es como compartir, ¿no? O sea, cada quien tiene sus roles, pero el compartir y el tomar la mejor decisión entre dos personas creo que es mucho mejor para la empresa, ¿no? Sí. Y entonces, totalmente. Bueno, yo sí, las personas que nos están viendo y que son pareja que tienen ese problema, es de que pues, sí saber determinar las medallas para los dos lados. Porque claro. se va quedando ese pequeño resentimiento, y hasta no. Que puede llegar uno a explotar, ¿no? Es súper padre, de verdad, aplaudir al socio, ¿no? A tu compañera, a tu esposa. Es como motivar también el aplaudir, el decir qué padre lo que hiciste, lo que estás proponiendo. Eso es muy padre porque motiva a ambas partes, ¿no? De seguir adelante. Sí. A fin de cuentas, pues yo creo que es el emprender en pareja es un matrimonio, o sea, literal. O sea, tu socio es un matrimonio 100%, entonces claro. Igual, pues llevarse bien, ¿no? Los roles en casa como en el trabajo, ¿no? Sí, bueno. ¿No? Seguimos con el siguiente tema. El siguiente tema es su obstáculo más grande. Y esto es como, y si lo pueden meter también en la cuestión del factor de pareja, también estaría interesante, ¿no? Ajá. ¿Cuál ha sido su obstáculo más grande? Pues yo creo dentro del restaurante, el no tener, de verdad, conocimiento cero conocimiento de nada. Por ejemplo,
No sabíamos ni siquiera que teníamos, o sea, qué puestos debía de haber un restaurante, no sabíamos la logística que conllevaba tener el restaurante, desde hacer compras, desde preparar alimentos, cómo tratar a los clientes, o sea, pues había como mucha, no sabíamos nada, entonces yo creo que ese fue el reto más grande, o sea, sin duda. Para ti, ¿qué opinas tú de la cuestión del obstáculo más grande como pareja que han logrado superar? ¿A quién le preguntan? A Leo. Pues, ¿qué te puedo decir? Vamos a ponerle ¿cómo? No, yo creo que es ponerte de acuerdo, ¿no? O sea, el tratar de estar poniéndote de acuerdo todos los días, platicar las inquietudes entre, pues, el matrimonio, ¿no? Y estar... Oye, a ver, Fer, tú platícanos, ¿cuál es tu... ¿Mi obstáculo más grande? ¿En cuanto al negocio o en cuanto a...? Sí, o sea, de pareja, ¿cuál es el obstáculo que hemos... ¿A ti cuál es el obstáculo que hemos... Yo creo que como los dos somos de carácter muy fuerte, yo creo que un obstáculo muy grande es que a veces ninguno de los dos quiere como que ceder. Ok. Entonces, ninguno quiere ceder y eso es como un obstáculo muy grande, pero pues creo que también ha sido como que nomás nos ha mantenido activos. Sí. Nos mantiene como... Lucha de poderes, ¿o qué? A ver quién está más fuerte, a ver quién puede más. No sé, yo creo, para ti, ¿cuál ha sido bueno, el obstáculo más grande? Para mí, obviamente, como lo mencionaste tú hace rato, ¿no? O sea, yo siempre he tenido como que la idea de arriesgar más para crecer más, para tener más clientes, para, no sé, a lo mejor que se acompañe de que hacer cierto tipo de inversiones para que nos tenga mayor retribución. Pero también en este sector, el arriesgar más, pues obviamente el factor riesgo del negocio pues puede tambalearse, ¿no? Entonces, y yo soy más. Entonces yo sí lo he visto, a veces sí lo siento como un obstáculo, pero viendo a lo largo de los años ha sido como una balanza. Uh-huh. Realmente se ha planteado como una balanza donde realmente yo tiro para un lado para el otro y realmente queda algo en medio y se ha logrado crecer a un paso que no es como que a lo mejor lo rápido que lo que yo quisiera. O sea, yo quisiera ya estar haciendo películas o estar haciendo cosas mucho más de mayor producción, pero vamos ahí, ¿no? Vamos en ese camino, ¿no? Claro. Siento yo que por sí, ahí. Porque quizá no es que yo... Creo, Héctor, que el hombre es igual, ¿no? Yo también soy más arriesgado, quiero crecer más rápido, y creo que la mujer entra ahí en cuestión de... Yo creo que cuidar un poquito la estabilidad, ¿no? Yo también. Creo, por ejemplo, sí, mañana vas a venir aquí, vamos a hacer esto y esto. Y yo, cálmate, o sea, no se puede. No. Estamos chiquitos y estamos afuera, en la casa, sin casa, con nuestras cámaras, nuestras luces, porque como se nos fue todo el dinero porque arriesgamos y no invertimos, ¿sabes? Entonces, como sí. Yo empiezo a imaginar cosas y esto de que tiene que hacerlo. Pero son cosas negativas, no positivas. Sí, yo sé, pero yo soy más como, sí hay que hacerlo, pero no, pero pues tranquilo, aquí el paso por paso, ¿no? No sé. Sí, como que nos afecta mucho, por ejemplo, ese tema de... Emociones. Emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, antes de abrir Mexicali, estábamos una noche antes de abrir Mexicali, nos quedaban los últimos 500 pesos, no teníamos pagado el hotel ni nada, y era así como que, cálmatele, o sea, ya tenemos, o sea, era como que bien desesperante el, oye, ¿por qué llegamos hasta aquí? O sea, no puede ser, ya sabes, pero está padre porque pues eso es lo que nos hace crecer, ¿no? Claro, el, claro. Que sea el aventado. Totalmente. Y bueno, yo seguiría ahorita en cacho, cocinando. Yo estaría en Guadalajara a lo mejor, no sé. Oye, ¿y qué le dirían entonces a esto del arriesgar? Pues del arriesgar, ¿qué le dirían ustedes a la gente que no está bien? Yo digo que sí hay que arriesgarse, ¿no? Exacto. Digo, arriesgarte cuando de verdad amas el proyecto y te gusta lo que haces. Si te arriesgas por buscar dinero, yo creo que nunca va a funcionar. Sí, creo que es por el amor a tu marca, a tu empresa, ¿no? Ese riesgo. Creo que vale la pena cuando de verdad amas lo que haces. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Sí, totalmente. Y y luego de repente pues hay algunos personas o empresarios que lo hacen simplemente nada más como lo dice Leo, ¿no? O sea, ven una oportunidad. Por ejemplo, los que compran franquicias o los que son inversionistas externos, como que nada más ven la oportunidad del negocio, obviamente pues tienen el mayor grado de riesgo. Pero las empresas que son de pareja o como familiares o como nosotros,
pues sí tienen ese grado de riesgo, tratar de minimizarlo lo más posible, ¿no? Y Claro. de eso, pues, obviamente, los Claro. clientes de los que tenemos en Stellar, muchos son así. Y por eso nosotros nos sentimos, y yo en particular me siento muy identificado con muchos de nuestros clientes, porque realmente representa un anhelo, o sea, representa un sueño, representa el lograr algo con sus propias manos. No nada más es el llegar a la caja registradora y a veces, o sea, por pérdidas y todo, y siguen poniéndole porque realmente Sí. disfrutan lo que están haciendo. Y uno de ellos, yo creo que una de las grandes muestras es Alma Verde, ¿no? O sea, y hemos visto cómo entregan pasión, entregan corazón, todo cuerpo y alma para poder Y siempre, como digo yo, o estar siempre sea, on the edge. y ellos, todos los que no saben, o sea, ellos pudieron, pues, muy a gusto, ¿no? Quedarse dentro de su negocio y el restaurante y ya, y no, y hacen, ellos crearon una comunidad fuera del restaurante. Ellos piensan en todo, desde las mamás, desde los perritos, desde los niños, desde la ludoteca que donaron, los arbolitos que han donado. O sea, es toda una comunidad y un estilo de vida Alma Verde que ellos están generando. Entonces, eso a mí se me hace increíble, y independientemente de que sean amigos y sean clientes, yo se lo he contado y yo lo he dicho a 1000 personas que a mí, para mí Alma Verde es un estilo de vida. Oigan, ¿les parece si vamos a ver para darnos una pausa y tomar poquita agua? Vamos a ver un video que hicimos con ustedes, que a mí me gustó mucho y que obviamente habla de este dar hacia los demás. Y es un Okay. ustedes empezaron, que se llama Ave Shop, que lo abrieron dentro De de hipódromo. Alma Verde Hipódromo, Ajá. donde se invitó a muchas personas a participar en este proyecto, y para que se pueda ver la magnitud de lo que es los empresarios como Almita y Leo, ¿no? ¿Les late que lo veamos y ahorita volvemos? Va. Dale. Súper. Y ahora que Alma Verde incorporó AV Shop en Hipódromo, pues ha sido una revolución el poder ofrecer no solamente lo que están vendiendo en el restaurante, sino también llevar al consumidor a tener esa experiencia de conocer productos locales y regionales. Es maravilloso. Se me hace increíble lo que están haciendo, porque están apoyando la energía local y joven que se siente hoy en día en Tijuana y la están concentrando en un mismo lugar. Me voy enterando que abrieron esta tiendita Amy Shop. Estoy encantada, o sea, todo es natural, me encanta. Aparte, no nada más hay cosas de belleza, sino que también hay miles de accesorios. Soy fanática de los accesorios y siento que me voy a acabar toda mi quincena aquí. O sea, estoy encantadísima con todo. Me parece un proyecto con un movimiento muy humano, el hecho de darle la oportunidad a emprendedores locales de que podamos llegar a más personas. Me parece que el fusionar diferentes áreas en un mismo concepto es algo que a las personas les puede beneficiar. Vienen, comen y ven productos que son buenos para su salud en otros aspectos, y eso se me hace muy interesante. Yo ya soy clienta distinguida de aquí. En el segundo piso me gustó que hayan abierto la tiendita de Ave Shop, porque lo que a mí me gusta comprar y que siempre he comprado son las cremitas orgánicas, muchos artículos locales. Ahora, cada vez que vengo a Alma Verde, tengo que subir al segundo piso a ver qué tienen nuevo. Me encanta. Contágiate de la energía que encontrarás en Ave Shop, en Alma Verde, Hipódromo, segundo piso. Al apoyarnos como comunidad, siempre llegaremos mucho más lejos y siempre seremos más fuertes. ¿Qué tal? Súper padre, Padrísimo. ¿no? Padrísimo, padrísimo. ¿Cómo les surgió antes de, nada más así como un pequeño, que nos den un pequeño análisis, antes de irnos al siguiente tema, que es su más grande alegría? Denos cómo surgió esta idea de Ave Shop, de cómo poder incorporar pues el emprendurismo local dentro de Alma Verde. Yo creo que esa es una idea que traíamos desde que abrimos Alma Verde. O sea, siempre teníamos de que el mercadito, y teníamos un espacio dentro de Cacho, que en realidad nunca fue mercadito, nunca fue Ave Shop, nunca fue nada, pero como que le hacíamos la lucha de vender cremitas y así, pero en realidad nunca lo hicimos. Entonces, como que siempre nos quedamos con las ganas, ¿no?
Entonces, una vez que abrimos Hipódromo y que vimos que había pues un poco más de espacio, ahí es cuando decidimos incorporar un poquito más el tema de pues también de que la gente pueda comprar nuestros productos o que la gente pueda comprar cosas de productores locales. Sí, que es lo más importante, ¿no? Entonces, pues yo creo que así fue la idea, ¿no? Consumista local. Consumista local. Consumista local. Consumista local, ¿no? Es parte de, también de lo que hicimos con el proyecto del video, ¿no? Tratar de apoyar el consumismo local, las marcas que están en Tijuana, que se mueva la economía, que se haga todo esto. Y eso es a mí ese tipo de proyectos, ese tipo de cosas se me hacen extraordinarias. Apoyarnos entre todos, como dijo Mónica al final del video, pues siempre vamos a ser más grandes, más fuertes, más unidos, ¿no? Y Tijuana tiene una comunidad muy bonita. Ajá. Oye. Claro, claro. Vamos a hablar sobre el siguiente tema. El siguiente tema es, ¿cuál ha sido su más grande alegría? ¿Cuál ha sido? A ver, más grande alegría. Sin duda, yo creo que la alegría más grande para nosotros como emprendedores, yo creo que es el poder generar empleos. O sea, es algo que nos super llena. Nos llena 100% el poder ayudar, el poder apoyar a la gente, a los más necesitados. Como regresar las cosas que nos da muy todo lo que nos da aquí la Baja California, ¿no? Y regresar parte de también en algunas, ¿qué digo? Que hemos apoyado, como en el Seguro Social, hicimos una ludoteca para niños con problemas de salud. Que quedó padrísima. El poder incluir, por ejemplo, el hacer un menú en braille, el poder sacar un menú de perritos, o sea, todo eso, el poder incluir a todo mundo, o sea, a mascotas, a todo tipo de personas con diferentes discapacidades, el poder dar empleo, por ejemplo, a personas que no escuchan, el poder, pues, que no ayudar, ven. ¿No? Entonces, a fin de cuentas, para eso es. Sí, la idea es ayudar, yo creo. Más que no es el objetivo, ¿no? Y para ti, Héctor, ¿cuál ha sido? No, tú primero, porque estoy buscando ahorita un archivo. Ándale. Para mí, hijo. Y claro que. A ver. Y claro que las alegrías grandes es, pues, estar viendo que tu marca está poco a poco creciendo también, ¿no? Claro. Entonces, eso es una gran alegría también para nosotros. Yo creo que ha sido como un reto importante. Digo, yo crecí en Tijuana, en esta bella frontera. Pero Héctor no tenía ni la menor idea de qué era, me decía, pues lo que la mayoría de la gente del sur tiene ni idea de lo que es Tijuana, ¿no? No saben cómo es la gente de Tijuana, no saben cómo es la gente de frontera. Y para mí una alegría muy grande, pues fue como empezar desde cero en una ciudad donde Héctor no conocía nada, a nadie, desde que dijimos, híjole, San Diego, porque esa idea teníamos nosotros. San Diego va a ser un trampolín en el que a lo mejor en un año nosotros vamos a estar en Nueva York. Y fue en un mes. Claro. En un mes estábamos ya en Nueva York trabajando, en un mes estábamos produciendo ya, estábamos con muchos clientes grandes, hemos vuelto cada año, gracias a Dios, hemos hecho cosas que a lo mejor no nos hubiéramos imaginado, ¿no? Hemos conocido gente padrísima, muchísima gente en Tijuana ha pasado por nuestras cámaras, y creo que eso es algo que, pues a mí me ha dado mucha satisfacción y sobre todo compartirlo con Héctor, ¿no? Que cada vez que a mí me da risa y a él le da risa porque siempre aprendo los guiones de los videos. Y luego los imito. Déjenme les digo que a todos los que han salido los videos de nosotros los he imitado. Entonces, y me grabo como una parte, ¿verdad? Y hasta luego como lo hacen ellos. Entonces, no sé, como que se hace parte de mi vida. Los videos, o sea, cuando los escucho hablar a la gente, escucho, no sé, por ejemplo, Héctor dice alguna frase y yo la repito con una frase de un video, de alguien, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que eso yo lo disfruto mucho, no sé, tú para ti, ¿qué ha sido como tu mayor alegría? Sí, bueno, es algo que normalmente yo ya como que a veces se me metido en el trajín del trabajo, a veces se me olvida, que es el poder cristalizar una idea que surgió en mi cabeza, poderla sí. Ver hecha realidad en un video ya produciendo resultados para un cliente. Es decir, algo que después de una plática de planeación se me ocurrió y después lo puse lo escribí o lo puse en texto y luego empezarme a imaginar de cómo entra la toma de la iluminación y luego ya después uh-huh. Verlo hecho realidad, ay, sí siento como que eso como que algo muy reconfortante para mí. Totalmente, totalmente. Es increíble, ¿no? Eso es, a mí me pasó ahorita con esta idea de lo del video
Porque regularmente el de las ideas, de todo eso, pues oye, acepto, aquí tenemos lo acepto. Un comentario, a ver. A ver, vamos Selene, a ver. Selene, dime, felicidades por su trabajo. Muchas gracias, Selene. Muchas gracias, Selene. Felicidades a los dos, Alma Verde y a nosotros. A ver, nos pone Dulce. Dulce, you rock, guys, los amo. Obvio. Oye, a ver, entonces el siguiente tema es... Yo quiero saber si alguien de los que nos está viendo emprende en pareja, para que nos dejen ahí algún comentario, si nos están viendo en vivo, si nos están viendo grabado, déjenos algún comentario, ¿cómo les va? ¿Qué tanto de lo fácil que emprender en pareja? ¿Cómo les va? ¿Qué tanto se pelean? ¿Qué tanto no se pelean? Si saben separar el trabajo de la casa, ¿cómo le hacen? Denos un consejo, porque yo no... ¿Quién lava los platos? ¿Quién lava los baños? ¿No? No, esos platos. Entonces, ahora el siguiente tema es que nos hagan nos lleven de manera breve, dándonos sus aquellos puntos que ustedes han considerado como que claves y que nos puedan dejar una enseñanza a la audiencia, a todos los emprendedores que nos están viendo, es la evolución de Alma Verde. O sea, ¿cómo surge? ¿Cómo fue a partir de un concepto? ¿Cómo fueron creando ese concepto? ¿Cómo se fue puliendo? ¿Y cómo fueron ahora a convertirse en una de las marcas más reconocidas de Tijuana y ahora pues, también con su presencia en Mexicali y próximamente también en otros lugares, ¿no? Sí, platícanos, pero sorpresas. ¿Cuál ha sido la evolución de Alma Verde? Pues en un inicio empezamos en un lugar muy chiquito, ¿no? 100 metros. Eran 100 metros en la colonia Cacho. Literal, era así como que... Todo era hechizo, la freidora era, la mandamos a hacer porque no teníamos mucho capital, la campanera miniatura. Las mesas, por ejemplo, las bancas donde se sentaba la gente, literal, o sea, de que le dijimos a un carpintero que nos las hiciera y eran las medidas de la banca de la iglesia, o sea, de que ni siquiera con medidas profesionales, pues ya sabes, era así como que todo así de que... Todo el equipo lo compramos en una segunda en Rosarito, no sé si muchos lo conocen, se llama El Vaquero. Claro, conocido. ¿De las vacas? Recuerdo que eran varios refrigeradores y varias cosas ahí, y pues ¿cuánto cuesta, no? ¿Cuánto? Y pues 20,000 pesos... literal lo que traíamos, pero con la condición de que no podíamos probar el equipo dentro del vaquero, ¿no? Claro que yo le decía a Leo, claro que no nos vamos a llevar, y Leo, sí, no nos vamos a llevar, pues luego llevó todo a la Cacho, y era así como que, a la madre, si irá a prender, y ya lo conectamos, y ¡es prendió! Cuenta que, o sea, compraron todo, y sacaron la lotería. Sí, o sea, literal, entonces ya después de Cacho, ¿eh? Enseguida había otro local. Entonces, era una pizzería, después la cerraron ese lugar y pues se nos presentó la oportunidad de ampliarnos y de hacer un poquito 100 metros más. Más grande, entonces era pues bien emocionante porque pues nos estábamos, o sea, sí, la gente nos estaba aceptando súper bien, entonces sí ocupábamos extendernos, o sea, no había para dónde. Y pues de ahí, obviamente, pues seguía llegando la gente, la aceptación era buenísima y ya fue cuando decidimos abrir Hipódromo. El primer piso de Hipódromo, ¿no? Con los recursos que teníamos de Alma Verde Cacho, empezamos a invertir en el primer piso y empezamos. La comparto, a ver si la puedes poner. ¿Se acuerdan que se las compartí de Hipódromo? ¿O no se acuerdan? ¿Qué cosa? ¿Qué? Una foto de cuando empezaban a hacer el primer piso de Hipódromo. Ok. A ver, ¿lo tienes a ver, déjame verla. Como paréntesis, aquí hay una como, pues una lección muy grande, ¿no? Para todos los que... empresarios que empiezan a tener algo de éxito y empiezan a tener ingresos y luego pues, lo primero que hacen es comprarse la casa, comprarse el carro último modelo, y ustedes lo que hicieron es abrir abrir el Hipódromo, o sea, en vez de, no sé, a lo mejor irse 6 meses a Europa o comprarse... Y no viajaban, literal, yo me acuerdo, o sea, que no salían. Eso es algo... Dormíamos en el restaurante en Cacho. Sí. Yo creo que una vez nos enseñaron una foto, ¿no? De un colchón. Sí, ahí dormía. Sí. Y entonces la evolución fue así, fue el Hipódromo, el primer piso, empezó a ir de maravilla, y entonces con los recursos de Cacho y primer piso de Hipódromo, hicimos el segundo piso, que fue el de Hipódromo, ¿no? Y después de eso, los recursos de los tres, de Cacho y Hipódromo, ya completo, decidimos hacer un comisariato. Un comisariato es un lugar donde ya producimos
la salsa, los jugos, aderezos, todo lo que hacemos de Alma Verde lo hacemos ahí y de ahí los distribuimos a los restaurantes. Entonces, después del comisariato, decidimos hacer un Average, que es el que está en la recta, que es la comida rápida para llevar saludable. No sé si... Nieves veganas cosas, y varias muchas cosas rápidas. Y después de ese proyecto, juntamos todos los ingresos de todos y... poquito de aquí, poquito de acá, poquito de acá. De verdad que sí, ¿eh? Así fue y nos fuimos a Mexicali, ¿no? Mexicali. Sí. Oye, hablando ahorita para hacer otra pequeña pausa, hablando del comisariato, ¿les late que pongamos el video que hicimos de los jugos cold press, donde se ve todo el... Me encantaría para que la gente conociera un poquito más. Sobre todo para que la gente sepa que los jugos de Alma Verde son cold press, o sea, que cuánto duran, cuánto todo, porque la gente a veces dice, ¿por qué no los hacen en el momento? Y sin conservadores, que es lo más importante. Entonces, por favor, para que vean el video. Ahí va. Padre, ¿no? Súper, súper. Ay, no, este estuvo padrísimo, me acuerdo perfecto de que ahí estábamos discutiendo los pormenores. ¿Te acuerdas, Leo, que nos pedías que tuviera el sonido del trago del... ¿Te acuerdas? De que sonaba. De sonar al hielo. El sonido y luego después, el sonido, no. Y creo que Paola y yo fuimos las que aventamos las naranjas. Sí, no, muy, muy divertido porque Sí. Y aparte nos deja muy claro la cuestión de la visión que ellos han tenido de cómo poder pensar en esto del comisariato. ¿Dónde aprendieron ustedes esto del comisariato? O sea, ¿a qué universidad en Boston, en Harvard? ¿Dónde fueron? Tenía ni idea. Creo que desde que abrí el restaurante siempre fue tener ese sueño, ¿no? De cómo dividir toda la producción en un solo lugar para mejorar la calidad. Compré en volumen a mejor precio, ¿no? Que es muy importante porque si tienes el restaurante lleno y tus productos los estás comprando o demasiado caros y no tienes ese control, no vale la pena, ¿no? Que tengas el restaurante lleno si el ingreso no es el adecuado, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, si tú en una parte tienes todo el proceso, desde los controles de calidad también, que todo sepa igual, cómo hacen las cosas, entonces es muy importante, ¿no? Porque realmente es el cerebro de la empresa, es donde produces. Y de hecho suele pasar de que nos dicen, ay, a mí me gusta más Cacho, o a mí me gusta más Hipódromo, y en realidad es el mismo producto, o sea, todo el producto se elabora en el comisariato y de ahí se distribuye a las diferentes sucursales, sí. Entonces en realidad vas a ver igual, pero pues a lo mejor es... Hay gente que se... Que le gusta, que más, le gusta más Cacho, por ejemplo, o Hipódromo. Entonces... A mí me gusta más Hipódromo. Segundo piso. Todos. A mí... No sé, creo que es como aparte... Yo creo que me gusta más porque lo vi desde que no era nada. Sí. Cuando entramos, cuando fueron y pusieron el piso. Ahí te conocí en Cacho. Ajá, nos conocimos en Cacho. Creo que tenían como... Yo creo que como unos 6 meses. Sí. Sí, hasta te aparté. Te apartaste porque nos íbamos a ir a Europa y dijo Almita, no, déjalos aparto y nos apartan. Los aparto. Y ahí empezó la negociante. Conocimos, déjenme les digo, por otro cliente. Claro, okay. Samantha Realty Group. Okay. Ah, por ahí te conocí. Y que de hecho aquí estaba. Que quieren probar playas, ¿eh? Aquí nos están diciendo, mira, estaba aquí una de las modelos dulces, salió en ese video, de Anguna, y es... Platicamos de playas. ¿Mande? En un ratito más les platicamos de playas. Bueno, sí. Esto es lo que sigue, la evolución de Alma Verde. Porque aquí están preguntando de playas. Mexicali. Mira.
nada más así como haznos un pequeño resumen, cómo ha sido estos meses. Pues fueron 100 metros y luego 200 en cacho, y después fueron 250 en hipódromo, y luego 250. Otros 250 arriba de hipódromo, 500. Y luego 300 del comisariato. Y luego 250 comisariato, bueno, 300 más o menos. Y luego Rush 70. Rush 70 y Mexicali 600 metros. No, es que Mexicali 600 metros. No conocemos Mexicali, señores, no hemos ido. Está padrísimo. Y aparte, a mí me encanta, o sea, todos los errores que cometimos, por ejemplo, en cacho, en hipódromo, en cada apertura, todos los relajos que hacíamos. Yo creo que todos los errores fuimos a practicarlos a este Mexicali. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, la apertura fue un poquito mejor porque se dio capacitación al personal. Tratamos de hacerlo. Aunque tuvimos muchos errores también, ¿no? Pero no tantos. Sí, 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 tuvimos muchísimos errores también. Pero yo creo que pues esa ha sido como una evolución de que sí sentimos muchísimo. Yo creo que el mismo personal sintió como el apoyo de las capacitaciones, que es algo clave, es algo súper importante en cualquier empresa, sí. Y es algo que nunca lo vemos hasta que ya lo tenemos, ya empieza, pues sí, cierto, ya. Entonces, sí, pero muy contentos, clave. Aparte lo clave es el equipo de trabajo que tenemos, de verdad, eso es lo máximo que puede tener una empresa, el equipo de trabajo con el que tienes, ¿no? Tiene mucho que ver que ustedes los han sentido hacer parte de la familia, han hecho varias cuestiones internas que a nosotros pues, nos consta, que para que ellos puedan crecer como personas, se sientan parte de una familia, se sientan parte de una empresa. Y nosotros, yo creo que yo puedo ahora sí que hablar muy claro, porque he visto desde muy cerca la evolución de Alma Verde. Y lo he visto internamente, lo he visto desde afuera, lo he visto cómo ha sido cada cosa que ustedes se preocupan por sus clientes, por sus clientes número uno, que a lo mejor pueden ser los empleados, ¿no? Porque también hay que tenerlos contentos para que ellos también puedan dar un buen servicio, para que se sientan parte de la empresa, se pongan la camiseta. Y creo que eso yo creo que lo puedo ver perfecto en Alma Verde. Sí, de hecho ahí está conectada nuestra gerente de Mexicali. Saludos, Claudia. Te queremos mucho. Estoy viendo, Claudia, no la conocemos. Nos mandó saludos. Saludos, pero Claudia, pronto nos vamos a conocer. Nosotros hacemos los videos de Alma Verde desde hace muchos años y pronto nos vamos a conocer por allá. Oye, y algo que yo sí quería comentar era que también, o sea, siempre no dejan de asombrarme por cada cosa que hacen, ¿no? Entonces, cuando empezaron cuando abrieron Mexicali, pues de repente nos dice, pues nos vamos a rentar una casa y nos vamos ¿y a hacemos todo Big Brother? todo el grupo, o sea, todos los que hacen, todos los pilares que provocan el buen funcionamiento de Alma Verde, todo, nos vamos a ir como una invasión y vamos a transmitirles a todos los nuevos, vamos a transmitirles todo. Y se fueron a vivir por unos meses a rentar una casa allá y se fueron y estuvieron como en una invasión de Alma Verde para poder lograr ese toque, esa capacitación, ese feeling, transmitirlo a las personas que van a estar recibiendo a sus clientes. Sí. Entonces, eso fue algo fundamental, ¿no, Leo? Sí, claro, definitivamente. Y y todavía tenemos ahí el departamento, de repente va el equipo de Tijuana. Ahorita no pueden entrar. Ahorita no, pero ahí está disponible para ahora que ya empecemos a la normalidad, va el equipo y está monitoreando, ¿no? ¿Qué ocupa el equipo de Mexicali, ¿no? Más que nada de supervisar es qué ocupan ellos, ¿no? Y estar capacitándolos, ¿no? También. Sí, excelente. Oye, pues el siguiente tema no, es... No, más que ahí, miren, ya vieron Carla Escobar, les dejó un mensajito. Claro. La mejor Golden Milk del mundo. Buenísimo. Gracias, Carla. Ya vieron que tiene de foto de perfil la mano del video, ¿verdad? Nunca sí, padrísimo. Ahora, Carla, ahorita, el consumista local. Cuando hablemos de los escenarios durante la pandemia, vamos a hablar sobre lo del consumista local para poder invitar gente. El siguiente punto es algo que a nosotros nos ha dado mucho mucho orgullo, es que nos han dado la oportunidad pues de compartir con ustedes, y es la colaboración con Stellar. ¿Cómo? No, nosotros encantados con ustedes, de verdad, de formar parte de Stellar y también, y ustedes como Alma Verde, creo que hemos aprendido muchísimo los dos como empresas, trabajar de la mano, ¿no? Y llevando, como parejas, ¿no? De que siempre nos pasamos tips o no sé. Entonces, esto está muy padre. Y aparte, pues, a mí, por ejemplo, me encanta haber iniciado, yo no, ni siquiera sabía, yo antes era como que puras fotos, y me encanta haber iniciado con todo el mundo de los videos. Entonces,
Yo siento que es una forma de poder transmitirle a la gente tu esencia o poder transmitirles un poquito más de tu feeling, ¿no? Entonces. Sí. Y más que nada que de verlos como proveedores, los vemos como socios, ¿no? Como parte ustedes también del proyecto, ¿no? Y digo, viceversa, creo que eso es lo más importante. No es como, ah, mi proveedor, no, es parte de la empresa, es parte de la sociedad también, ¿no? Y está bien chistoso lo que dices, Leo, porque la gente externa a veces piensa como que realmente estamos dentro de Alma Verde todo el tiempo o algo, porque a mí me dicen, oye, Fer, es que me preguntan cosas, oye, es que el menú no sé cuánto, y yo a veces ni lo he visto. Y luego, oye, es que quiero pedir algo por Uber Eats y fíjate que no está. Y yo, ¿cómo crees? Espérame. Ahorita lo arreglo. Gracias. Esto le escribo al Mita. No, pero eso es lo padre, pues, de apoyarnos, ¿no? Pero me dice Héctor, ya no le escribas porque luego va a decir que estás de chismoso. Le digo, bueno, si a mí la gente me está escribiendo para... No, a mí me encanta que me digan, de verdad. Sí, sí, me sí. Encanta para poder estar mejorando siempre, ¿no? Y mejorar el equipo de trabajo, ¿no? Que es lo que nos ayuda. Llego al Maverde y pido café y leo, ¿cómo está? ¿Está bueno el café o no está bueno? Ah, ¿cómo está? Ya está quemado, está bueno. No, no está bueno, dime la verdad. Está muy padre que siempre nos dicen la verdad, o sea, ¿sabes qué? Ahora está quemado, o ahora está medio raro. Sí, tener esa libertad, pues, ¿no? El jugo no está tan bueno. Ya les tocó una vez, ¿no? Ya te está dejando otro comentario, ¿ya vieron? Sí. Ah, gracias, María. Un saludo. De mi parte, yo sí, la colaboración que hemos tenido con Amelio, de verdad es que ha sido muy especial, ¿no? Porque en todos lados la relación cliente, proveedor, de repente, pues tienes como que tus, como que no embonas al 100%, ¿no? Porque pues es normal, personas que pues tenemos diferentes anhelos, diferentes educación, diferentes, nacimos en diferente lado, pero con ellos como que ha sido como que para mí una cuestión que desde el principio hubo un clic muy especial y logramos compartir en este mundo de las ideas lo que Alma Verde está tratando de proponer como marca. Creo que nosotros también como personas nos sentimos identificados y para nosotros establecer una relación creativa y de trabajo con ellos ha sido creo que muy fructífera y desde el principio donde estuvimos promoviendo piezas como que muy diferentes a un típico comercial, ¿no? Ajá. O sea, planteábamos las recetas que hicimos, ¿te acuerdas? Sí. Oye chicos, y o sea, pero ¿sabes qué es lo más padre? ¿Qué? De cuando juntamos que de verdad nos emocionamos de lo que vamos a hacer, ¿no? Y creo que nos contagiamos, digo, ambas partes. Eso creo que es muy importante también. El conectarnos. Totalmente. Oye, de acuerdo. Bueno, el siguiente tema es, yéndonos a lo particular de los... Creo que se logró como una tendencia muy especial, ¿no? Que es la recepción de los videos en Facebook. Porque como que coincidió con una etapa de Facebook, donde Facebook empezó a dejar de la oportunidad de que tú le metieras campaña a los videos. Tenía que ser como que me pasa, no sé qué, pero hubo un momento donde, y coincidió cuando estábamos con ustedes, que se le podía poner campaña, y entonces la incidencia de los videos tiene una distribución pues muy grande, ¿no? Y entonces, sí. Al principio, o sea, era una cuestión de... increíble, ¿no? Que los videos tenían miles, cientos y miles de views y participación y comentarios y, o sea, se generaba una expectativa muy especial de la gente de los videos de Alma Verde, ¿no? ¿Cómo ustedes sintieron eso, esa reacción de la gente de los videos? Porque tenían miles de comentarios, miles de views, ¿cómo fue para lo bueno y para lo malo? Porque pues me acuerdo que también se angustiaban de la cuestión de que obviamente estar en Facebook, sí, te da esa doble filo, ¿no? Pero ¿cómo ustedes lo recibieron? Pues está muy padre, por ejemplo, el crear ese vínculo con el cliente, el poder transmitirles pues la esencia de Alma Verde y que la gente pueda recibirlo. Y pues obviamente hay cosas que a lo mejor no están de acuerdo o cosas que sí están de acuerdo y pues obviamente siempre empiezan a comentar. Pero yo creo que pues está muy padre el poder promocionar los videos, ya que pues podemos llegar a muchísima más gente, entonces, y que más gente nos conozca, ¿no? Como marca. Sí. ¿Tú qué opinas de los videos de Nueva York? ¿Cómo te acuerdas cómo eran los comentarios? ¿Cómo eran? No, había comentarios muy positivos. Diga, muchas cosas positivas
Y a veces cosas negativas que ni modo, o sea, hay que aguantar, ¿no? Hay que aprender a tener un poquito de teflón y decir, híjole, bueno, por lo menos... El control, ¿no? Más que nada. Y de, es difícil, pero pues hay que aprender. Y de ver algunos reviews que hacían, muy bueno, o sea, que de verdad, cosas malas que pasaban, pero los hacían muy bien, ¿no? O sea, y nos daban ánimos. Había otras personas que sí, realmente sí atacaban. Te daban ganas de contestarle, no, me vale, pero pues obviamente. Oye, es que yo a veces les contestaba como clienta, yo no, es que no, sabes que mira, las papas no se sirven así, se sirven así. O cosas así que yo decía, es que, ¿cómo van a saber que yo hice el video? ¿Cómo van a saber que yo soy, o sea, cómo van a saber que no eres mi clienta, no? Entonces, sí, sí. Mira, estás mal. El jugo no es así, es así. Mucho controlarte, ¿eh? Hacer más tolerante. Hacerte más tolerante, de verdad. Es difícil. Y ver lo malo y convertirlo, y trabajar en lo malo, ¿no? Para convertirlo en positivo. Pero también la gente muchas veces se cree demasiado como fuerte o se creen como con mucho poder por estar detrás de un aparato y creen que es muy fácil o como sea lastimar a alguien y el proyecto de alguien y no les importa y... Porque claro. Pero creo que ya evolucionó esa parte, ¿no? Sí, que se han perdido. Pues, la gente ya es más... Sí. Va a cambiar la forma de pensar. Porque también estamos como un poquito más acostumbrados, digámoslo así, ¿no? A las redes sociales que en un inicio cuando decíamos, ¡chin! Sí, sí, sí. Ahorita ya no. Que te creías muy libre, ahorita ya no es tan libre. Gracias a Dios, no. Qué bueno. Sí, oye, y algo que a nosotros nos pasaba mucho es, de repente íbamos a juntas con clientes nuevos o prospectos. Sí. Y decían, no, es que saben que, sin que supieran que nosotros sean ustedes nuestros clientes, pues, es que saben que hay unos videos que les hacen para esta marca y nos enseñaban los videos de ustedes. Queremos que nos hagan unos videos. Sí, pero ¿cómo se sentían? No, ¡qué padre, ¿no? Y nosotros, nosotros los hicimos. Y se nos cae como que, sí, o sea, ¿en serio? Sí, pero... varios, fue así, varios clientes. Oye, qué bueno, qué padre. La verdad que... Qué padrísimo, la verdad, que nos han dejado poder experimentar con muchas cosas de los videos, ¿no? O sea, hemos hecho storytelling, hemos hecho comerciales, receptas, hemos hecho tipo documental, luego les hicimos, ¿te acuerdas? El que acabamos de hacer también para el que hicieron, que usaron internamente, quedó también muy padre el de que lo usaron. ¡Ah, para... está padrísimo! Por cierto, me lo pasan porque ¿cuál es? No tengo. El que pasamos en la posada. Ah, ok. Toda la historia y todo. Por eso es interno para... No, para acordarme. ¿Eh? Mándenmelo en serio, ¿eh? ¿No tienen por ahí? Sí, ahorita lo podemos poner. Oye, la cuestión... Ahora, el siguiente tema es... los escenarios durante y post-pandemia. Venga, durante y post-pandemia. ¿Cómo ustedes, obviamente, como restauranteros, cómo ha sido esta cuestión que le ha pegado mucho a la industria del restaurante, o sea, no solamente en Tijuana? ¿Cómo usted, siendo ustedes de estas personas que encuentran la claridad en todo momento, cómo ustedes han enfrentado este reto de la pandemia? Pues obviamente ha sido una situación súper difícil, o sea, de que a veces nos sentimos así como que, a ver, ¿qué está pasando? O sea, no puede ser cierto esto que estamos viviendo. Pero yo creo que lo principal es estar, pues nosotros como cabezas de los restaurantes, yo creo que lo más importante es estar, pues bien... Positivos. Bien positivos, inyectarles a todo nuestro equipo que sí se puede, o sea, no tiene que haber... estos no son impedimentos, o sea, tenemos... Yo creo que podemos salir adelante en todas estas situaciones que son súper duras y súper difíciles, pero porque pues obviamente se nos cayeron las ventas un 90%, 80%, no sé, entonces... Y uno sigue con el mismo gasto, ¿no? Luz, agua, gas, rentas, nómina, seguro social, digo, infinidad, ¿no? Sí. Totalmente. Sí. Pues cómo aprender a lidiar con eso es tremendo, porque digo... Pero que sí es súper importante esa parte positiva y que uno le inyecte al equipo de trabajo, ¿no? Como por ahorita tenemos a 19 personas que trabajan home office, ¿no? Y siempre estamos platicando y viendo a futuro, ¿no? Sin pensar lo trágico que está pasando ahorita, ¿no? Siempre viene el futuro y las cosas buenas, ¿no? Que es una crisis que tal ¿qué vez... ¿Qué oportunidades podemos sacar de esta crisis también, ¿no? Que son infinitas, ¿no? Ahorita nos estamos dando cuenta que son demasiadas las oportunidades y ahorita en realidad que no las habíamos dando cuenta visto. De las capacidades que tenemos, ¿no? Todos. Porque pues obviamente tenemos mucho personal que tiene familia y que
son, o sea, los hijos viven y, de nosotros. Y que entonces, depende de Alma Verde. Y eso es lo que nos hace, no, hay que seguir adelante, o sea, tenemos que seguir adelante. Entonces yo creo que es... Tienen proyectos como nosotros. De hecho, ahorita sí. Vamos a poner un comercial donde sale este Jack, el Jackcito. Ah. Ok. Oye, pero es que totalmente lo que dicen es cierto, porque ahorita mucha gente, yo lo he notado, pero la mayoría de mis clientes están como en una onda positiva, y sobre todo positiva, es como a ver, ok, este es el escenario, esto es lo que tengo, ¿qué hago? Porque no me puedo sentar a llorar, a decir, no, pues déjame, siento, a ver, cuando pasa esta onda, pues a ver cuánta lana me queda, a ver si están mis empleados, a ver si están mis clientes. Como lo que estaba escuchando una frase que dice, mientras unos lloran, los otros venden los pañuelos para el que llora. Entonces yo creo que es el momento de ahorita de vender los pañuelos. Tenemos que tener en cuenta que viene una nueva realidad. No, y más que nada, pues tenemos el compromiso, ¿no? De la responsabilidad. Responsabilidad del personal que tenemos y que dependen de no dejarlos abajo. Dependen del restaurante de Alma Verde, y que toda la vida siempre nos han apoyado, y ahorita es hora también, bueno, siempre hemos apoyado, pero ahorita es hora de seguir apoyando, ¿no? Y ver oportunidades también, ¿cómo no? Como una cuestión de la que ya es una transformación que ya le hicieron de facto es, o sea, cómo esta nueva cadena de consumo, que ahorita hablamos de lo de consumista local, está cambiando durante la pandemia la manera de consumir, ¿no? Entonces ustedes, esa transformación, ahorita los supermercados, por así decirlo, están teniendo un alto número de consumo, uh-huh. O sea, ha cambiado, porque antes salíamos a comer o pedíamos por Uber Eats, pero ahora los supermercados están teniendo un alto crecimiento de consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alma Verde lo que hizo es separó sus ingredientes y creó un paquete para que tú puedas crearte tus propios chilaquiles de la casa, uh-huh, tipo Alma Verde. Entonces tú puedes pedir todos tus ingredientes por separado para que tú puedas y tengas tu paquete grandote, porque creo que es para 4 o 6 personas. Son para cuatro. Bueno, a mí me alcanzó para cinco servidas, ¿eh? Y es para 4. Y de verdad, tenemos muy buena calidad de producto y estamos dando un buen precio también, porque sabemos del problema de la economía, ¿no? Totalmente, y es, o sea, tú te los preparas en tu casa, puedes guardar la salsita, se le echas al huevito, se la pones, o sea, es una... Al otro día, hacer un omelette, ¿no? Con esa salsa. El omelette de la casa. El omelette de la casa, entonces... Sí, digo, ¿no? Sí. Que fue lo que platicaron un poquito de eso, ¿no? Sí. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Ahorita estamos viendo chilaquiles en San Diego también, o sea, ver buscar por la forma, partes. ¿No? Es que hay que moverle. Hay que moverle, sí. Platícanos un poco de eso, ¿cómo? Porque veo que también hasta en Ensenada salió un post. No, en playas fuimos, hicimos colaboración con otro restaurante en playas, una gran amiga ahí, Betsy, les mandó muchos saludos, Y ahí estamos trabajando, pero virtualmente nada más, ¿no? Y hemos tenido muy buena aceptación, apenas tenemos como 5 días y hemos tenido una gran aceptación en playas. Para que puedan pedir en playas. Y en San Diego también tiene una alianza ya con otro restaurante. Y tenemos una alianza ya, en donde tenemos ahorita nada más chilaquiles y jugos. Solo los kits. Pero fíjate, qué padre, o sea... Al rato que ya vuelvan, ya van a tener ese plus, ¿no? De cuando vuelvan a abrir todas las puertas, ya van a tener ese cap de plus de poder buscar esas alianzas con otros centros de distribución, como ustedes dicen, otras oportunidades que no ni por aquí las hubieran pensado si hubieran seguido con el mismo diario. Así somos los mexicanos, ¿no? lo vemos gris y somos muy creativos. Sí. Pero eso, como dice el video de Consumista Local, la parte que le toca a Dulce de Wesley, dice que los mexicanos estamos hechos para enfrentar la adversidad. Claro. Entonces, nosotros los mexicanos, como yo siempre lo digo y lo dice Héctor, vivimos en Mad Max. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a que nadie nos dé nada. Aparte, conciencia ahorita, ¿no? Digo, en la baja... de la conciencia del consumo local, el apoyo entre nosotros, y creo que eso es básico, ¿no? Ahorita para salir adelante. De cómo, que yo decía, ¿qué puedo aportar yo como para unir y que la gente pueda, pues, sentirse un poquito más como unida, como parte de algo? ¿Qué podemos aportar, Héctor? Entonces yo decía, bueno, vamos a hacer este video, vamos a juntar gente, yo junto a la gente, escribimos el guión, lo hacemos,
y pum, se dio. Oye, yo creo que ahorita también es súper importante estar apoyando a la gente. Ahorita yo estoy impresionada de que nos está escribiendo la gente para pedirnos ayuda de comida. De comida, ¿no? No creas que dinero. O sea, necesito, por favor, no se olviden de nosotros, apóyenos con canasta básica. Entonces, es ¿cómo les voy a decir que no? Claro que sí, o sea, entonces yo creo que ahorita es un momento en que ya tenemos que ir, pues, empezando a armar todo eso. Ya nosotros vamos a empezar a distribuir canastas a toda la gente que ocupa. Entonces, yo creo que, pues, es hora de unirnos. De unirnos todos, todos, ¿no? Los de Tijuana. De lo que tengas en tu almacén también, 2, 3 latas, lo que tengas, lo que porque puedas. Porque yo creo que esto apenas, ¿sabes?, va empezando. Va empezando y pues yo creo que viene algo muy fuerte, entonces hay que... Esperemos que no, pero... Que nadie sufra de... Pero hay que irnos preparando, ¿no? Pero cuando... Deja tú lo cuando dices, o sea, hay gente que a lo mejor se queda sin trabajo, se queda sin todo, pero cuando la gente se sufre por comida... Eso. Podemos ir al súper ahorita, podemos ir y tener y no estamos sufriendo por eso y a lo mejor podemos dar un poquito más. Y es ahí como que cuando te quieren de que, oye, yo tengo aquí lleno y... Mi preocupación es, ay, que no me vaya a infectar, limpiar todo. Y sabiendo que y hay gente que no puede... Que mucha gente se puede morir de hambre, de verdad, ¿eh? Comer, entonces ahorita... Hemos donado ya en varias causas, hemos donado. Fuimos, cuando todavía estaban los viejitos que empacan, le dimos a la señora despensa, pero pues ya ves que ya no están. Entonces, hemos tratado como de lo que podemos... Nos dicen, oye, sí. Don aquí, sí, dono. Don acá, sí, dono. De todos, ¿no? Sí, obviamente es muy difícil para todos, pero... Por la situación económica, pero... Pero es el momento, es ¿no? El momento de ayudar. También otros que donaron fueron Carla Franco del Pan Nuestro y su esposo. Donaron varios desayunos y donaron... No estoy segura si fueron desayunos o comidas, si Carla está por aquí o a lo mejor nos ve, pero donaron creo que al hospital y médicos, o sea, el Pan Nuestro está también apoyando en eso. Híjole, padre, sí, qué padre. Padre. Los restaurantes también. Aquí de Vive Baja. Pues ya. Se puso también las pilas cañón y ella se puso con sus hijos a hacer las caretas para donar. Sí, qué padre. Para las enfermeras y hizo muchísimas. Entonces, no recuerdo quién más esté aquí que haya donado algo, pero pues yo supongo que todos. Uno de mis grandes amigos, Roberto Zuna, ha donado despensas, ha donado cunas para bebés, ha donado, o sea, cosas que sí. Ni siquiera te imaginas. La necesidad ahorita que hay, entonces sí es, nosotros el domingo vamos a donar 300 pimpollos con ayuda también de nuestros proveedores, vamos a apoyar también al Hospital General y al IMSS. Y enfermeras, vamos, doctores, ¿no? Entonces también ahorita de donde sea, o sea, no podemos, pero pues todos, pero sí podemos, todo se puede, todo pidiendo se puede. Ayuda de todo lo bueno, proveedores y de la corazón, todo se va a regresar en algún momento en tu vida, eso es un hecho, sí, ¿no? Sí, perfecto. Y volviendo un poco a lo que es el escenario del empresario, yo lo que veo en el futuro próximo como escenario es cómo vamos a poder superar este fobias que vamos a tener al contacto cercano con la persona, porque ya está empezando a darse de que no quiero estar cerca de tal y no quiero, y esto voy a dudar de esto y voy para ir a un lugar. Realmente está sanitizado. Vamos a empezar a tener como que esa idea durante un tiempo. Ustedes que tienen un restaurante y que obviamente tienen altas congregaciones de personas, principalmente Alma Verde, pues muchas personas, ¿cómo ustedes visualizan ese escenario y pueden plantear? Oye, ya estamos trabajando en ese plan, ¿eh? Ya traemos un plan muy padre que ya les vamos a enseñar. Entonces, vamos a estar, pues, esperemos estar lo más preparados posibles para esta apertura, que me imagino que todo va a ser muy paulatino, ¿no? Va a ser poco a poquito, pero pues, pero con las mejores medidas, ¿no? Encantados de poder, sobre pues, todo, que la gente esté tranquila de que van a tomar ustedes las medidas necesarias para que se puedan sentar a comer a gusto, ¿no? Claro. A ver, aquí nos está poniendo... Carla Escobar, una pregunta importante para la invitada y para Leo. A ver. Muy, muy buena pregunta, ¿eh? ¿Qué piensan del impuesto que quieren agregar? Pues. Ya no sé ni qué pensar en esos. En esas propuestas, ¿no? Digo, no es un hecho todavía. Esperemos que
que no se apruebe, porque de verdad sí va a afectar también, ¿no? Estamos en un gran problema financiero ahorita, y sumarle un poquito más, pues creo que sería devastador, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Lo compartió Carla nuevamente, la de Pan Nuestro, vi que compartió la nota. Se me hizo algo tremendo, o sea, se me hizo algo horrible. El impuesto que le quieren, o ya lo agregaron, o lo iban a agregar hasta las que venden por catálogo, ¿no? Pues algo similar es esto. Creo que no es un hecho todavía, ¿no? Digo. Gracias por tu pregunta, Carla. Obviamente, pues es que este año fiscal, obviamente ya pasó la planeación de este año fiscal para la recaudación de los impuestos de toda la nación, ¿no? Entonces, el próximo año, todos los gobiernos pues, van a tener un déficit fiscal muy importante. Entonces, yo creo que esta es la única de las soluciones que se les está ocurriendo, porque de por sí, aparte, o sea, tenemos una cuestión de los precios del petróleo, del cual el presupuesto de México, que tiene un gran porcentaje, o sea, 30-40% del presupuesto de México es sobre los precios del petróleo, uh-huh. Y está teniendo una caída terrible también. Entonces, lo del gobierno federal y los gobiernos locales, tanto estatal y municipal, pues tienen que tener ese gasto público. Entonces, sí, yo digo que hay que esperar, ¿no? No está dicho todo. Vamos a esperar. Yo creo que también nuestros políticos van a tomar una mejor decisión para todos. Eso sí, eso pensemos que se va a tomar las mejores decisiones para que la economía en general. Así es. Y es global, no es para todos, y pues hay que apoyarlos también, ¿no? A mí lo algo que me queda claro es que la decisión que se tome, los mexicanos vamos a salir adelante. Somos gente chambeadora, somos gente que estamos acostumbrados a que nos estén dando por atrás, así como que empujando, y estamos en la orillita del barranco. Entonces, lo brincamos y le damos, pero no nos vamos a caer. Vamos a salir de esto y vamos a salir más fuertes. Claro, muy pronto. Muy pronto. Mucho ánimo a todos. Muy pronto. Oigan, yo lo vuelvo a repetir, pero yo no sabía que mi estilo de vida tenía un nombre y se llama cuarentena, porque yo me la paso en mi casa. Para mí es nosotros. Vas a poner un, ¿verdad? Oye, los invitamos a que veamos para allá, que si terminamos el video que acabamos de sacar con ustedes, que es el de Abbey Rush. Ok, perfecto. Super. Muchas gracias. Mientras busco el otro para finalizar con el otro, que es el de ustedes, el de Core, Alma Verde Core. Pero este es el de uno de los conceptos pues, más muy interesantes, ¿no? De Alma Verde, un concepto fresco, la verdad que padrísimo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo para poderlo platicar ahorita que hablamos. Siempre nos pasamos súper grabando, ¿no? Sí, padrísimo. Súper en el en vivo también. Aquí hoy, platicando entre amigos. Pues ya estamos sobre la hora y casi 10 minutos de en vivo. Vamos cerrando. ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Qué ánimos le podemos dejar a la audiencia sobre todo lo que hemos platicado sobre el emprender en pareja, sobre COVID-19? ¿Cuáles son sus conclusiones y qué podemos esperar de Alma Verde en los próximos meses? Pues hay que cuidarse mucho, no ver tantas noticias, porque de verdad a veces te bombardean. Hay que planear, hay que ser positivos, hay que
hacer un mejor equipo, yo creo, ¿no? Y aviéntense también a trabajar, a poder abrir un negocio, emprender con tu pareja. Yo creo que está muy padre. Mucha gente a lo mejor dice que no, pero... Como un tabú, pero, ¿no? Pero no. Definitivamente yo creo que es una experiencia padrísima y se arma un equipo... Fantástico, de verdad. Súper, súper. Así que aviéntense, de verdad. Es lo mismo. Crear algo con tu pareja, con tu esposo, es algo... Es tu plan de vida. ¿Y quién, sí, sí, sí. ¿Quién mejor que juntos para sacar esto, ¿no? Para sacar tu negocio, para sacar tus sueños, para sacar tu idea, para crecer juntos, para planearlo juntos, para hacer todo. Entonces, ¿tú qué opinas? Sí, pues yo agradecerles a todos por haber estado aquí con nosotros, un amor. De veras que platicar con Alma, con Leo, siempre es un gran gozo, porque siempre nos llenan de mucha buena energía, de mucho positivismo. Nos ponen muchos, muchos, muchos ejemplos de cómo ser persistente, de cómo encontrar claridad. De cómo ayudar, de cómo sobre ser todo, las personas. Yo, por ejemplo, que a veces empezamos a crecer nosotros como empresa y tenemos un empleado, otro empleado más, y de repente pasan cosas que pierdo un poco la paciencia y luego los veo a ellos que tienen 100 empleados y que son meseros y que pasa esto y que el cliente se quejó porque el huevo no está poquito frito y de que relleno el café y no, o sea, yo de verdad que los admiro bastante, siempre pensando adelante. Yo creo que en unas dos semanitas vamos a tener ahí una sorpresita. ¿Ah, sí? ¡Ándeles! Son dos semanas, yo creo. ¡Ándeles! Pendientes todos, ¿eh? Al pendiente. Más o menos una semana. ¿Cómo está aquí en la baja? ¿Cómo? ¿En la baja qué? Ya sí. No. Ya no diga. No, yo quiero ir algo de la baja. Algo de la baja. Yo escuché mucho. Ana, ahorita, pues, primicia en Estelori. Que nos diga la primicia en Estelori. Al menos una pista. ¿Con qué letra empieza? ¿Qué les vamos a decir? Okay. Yo ya voy a saber, ya lo sé. Pero bueno, entonces. Muchísimas gracias por todo. Deseamos el mejor crecimiento. De verdad, hay que aprovechar ahorita estos momentos también para planear y crecer en un futuro. Claro. Si no hay una. Nunca va a haber un crecimiento, pero si hay una planeación, vamos a poder caminar mucho más rápido. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber compartido un ratito y por haber contado su historia, por haber contado pues todo lo que ha pasado con Alma Verde y lo padre que viene en un futuro próximo, ¿no? Igualmente para usted, muchas gracias. Un abrazo, ya saben que los queremos mucho y muchas gracias. Nos vemos pronto. Despedimos, los vamos a dejar con la... Nosotros, Fernando y yo, volvemos ahorita después de este video. Es el video de que Alma Verde presenta para sus capacitaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí lo podemos pasar, ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro! Ok, nosotros le pusimos AB Core, ese núcleo interno de Alma Verde. Entonces, okay. No lo van a poder ver en otro lado, ¿eh? Así que véanlo. Mucho viéndolo y creo que... Voy a tomar otro, ¿eh? A ver. ¿Qué? ¿Qué dice? Otro. A ver... ¿Cuál otro quieres, Almita? ¿Cuál otro quieres? No dije de jugos. No, está bien ese. Está bien ese. Sí, está bien. Venga. Va. Ok. Bueno, va. Gracias. Saludos. Alma Verde es una empresa 100% tijuanense. Abrió sus puertas el 30 de julio del 2014 en la Colonia Cacho. Los fundadores Alma Pérez y Leonel Valencia idearon un menú lleno de opciones inspirado en el estilo de vida de todos los habitantes de la región. Entre ellos podemos encontrar alimentos veganos, vegetarianos y libres de gluten, complementando con una amplia variedad de bebidas como jugos cold press, barras de cafés y smoothies 100% naturales. Alma y Leo siempre tuvieron el sueño de tener un restaurante o un negocio donde pudieran aplicar lo que tanto les gustaba, a Alma cocinar y a Leo el servicio. El primer intento, una barra de jugos. Y la verdad que fue muy difícil dar el primer paso. Buscamos locales y no encontrábamos, las rentas súper, súper elevadas, hasta que un día, estando ahí en la calle, vimos un letrero, ahí en la calle Brasil, vimos un letrero que se hace renta y digo, inmediatamente hablamos, y al día siguiente nos enseñan el local, eran 100 metros perfectos para empezar nuestra barra de jugos.
El proyecto se puso en marcha. Un carpintero y un todólogo fueron los primeros cómplices para lograr transformar lo que antes era un bar en Alma Verde. Un crédito acompañó el entusiasmo, la decoración y el mobiliario se adquirió en un lugar de segunda mano en Rosarito. Mientras que Almita trabajaba en las recetas de comida y bebidas, se dio cuenta que no podría continuar sola, ya que no sabía costear recetas y le faltaba conocimientos para terminarlas. Le contaron el problema a las personas con las que estaba trabajando en el lugar y ellos le presentaron a un chef egresado del Culinary Art, Carlos Villarreal, quien le ayudó a finalizar el menú y en 6 meses Alma Verde comenzó a operar con alrededor de 30 platillos en su menú. Conforme los comensales llegaron, se fue reaccionando para perfeccionar todos los elementos. Se agregaron platillos al menú, siempre privilegiando los productos frescos, orgánicos y la miel de agave. Una de las principales razones es que mi papá era diabético y pues la miel de agave era como una de las mejores opciones. Y en ese entonces pues era muy, muy difícil poder encontrar este tipo de opciones en los restaurantes locales. Y así empezó la travesía por el mundo restaurantero. Fue totalmente diferente a lo que nosotros creíamos. Cada día se nos presentaban más retos. Fue muy difícil el no contar con una estructura. Solo éramos 6 durante los 2 turnos y todos hacíamos de todo. Y nunca descansábamos. Comenzamos a contratar amigos de los empleados que teníamos. Todos los que entraban aportaban algo nuevo, siempre para mejorar el restaurante, desde cómo acomodábamos los refrigeradores, cómo se tenían que acomodar los insertos, hasta cómo se tenía que hacer la limpieza en un restaurante. De verdad nos faltaba muchísimo tiempo para terminar todas las actividades. Cerrábamos, nos poníamos a hacer jugos, inmediatamente nos poníamos a preparar todo para el día siguiente. Fue tanta, de verdad, la demanda que empezamos a tener listas y filas de gente en espera para comer ahí en Alma Verde Cacho, que decidimos hacerlo 100 metros más y lo rentamos, ampliamos poquito más y aparte los comensales también ya nos pedían más opciones veganas y nos fuimos adaptando a ellos. Y ya con el tiempo, pues ya abrimos el segundo sucursal, que fue aquí en Hipódromo, y seguían los clientes y seguían. Y fue cuando abrimos el segundo piso, ¿no? El podio. Para abastecer a los restaurantes se creó un comisariato. Es el lugar donde se preparan las salsas, aderezos y jugos, usando la más alta tecnología. Se cuenta con maquinaria especial para procesar los insumos y una prensa hidráulica que aplica toneladas de presión para extraer todas las enzimas de las frutas, verduras y raíces, evitando la oxidación y la pérdida de los nutrientes. Uno de los pilares donde se sustenta el crecimiento de Alma Verde es escuchar las aportaciones de sus clientes. Son ellos la guía y el mejor indicador para conocer las expectativas de la experiencia Alma Verde. Al estar atentos podemos mejorar continuamente para tener comensales satisfechos. También tenemos un espacio dedicado a todas las mamis, que es un cuarto de lactancia. Es un espacio muy especial para todas las mamás que no se sientan a gusto alimentando a su bebé en la mesa. Pueden acudir ahí, ya que cuenta con sillones muy cómodos, también pueden cambiar a sus bebés tranquilamente. También decidimos agregarle nuestro plus, que es un menú especialmente diseñado para promover la producción de la leche materna. En Alma Verde queremos que todos se sientan como en casa. Esto nos motiva a contemplar opciones para la amplia diversidad de personas que nos visitan. Tal es el caso de la implementación de un menú en sistema braille para personas con discapacidad visual. Una de nuestras facetas favoritas es ser un restaurante 100% pet friendly. Alma y Leo decidieron integrar sus hobbies y habilidades a su restaurante. Alma disfruta siendo rescatista de perros, sin embargo, por tanto trabajo, tuvo que cambiar su forma de ayudar. También decidimos integrar al restaurante el perro del mes, que consiste en poner una foto en la entrada del restaurante para dar adopción a un perrito sin hogar. Además, también contamos con un menú para perritos, en el que pueden encontrar bebidas muy diferentes como Dog on the Beach, que es una bebida hecha a base de manzana. También tenemos el Chicken and Quinoa Bowl, entre muchas otras opciones más. Para contribuir con la economía mexicana se creó Ave Shop, donde emprendedores de la región pueden vender sus productos dentro de los restaurantes. Además, los principales proveedores de los insumos del restaurante son mexicanos. Por ejemplo, el cacao es de Veracruz, la miel de agave de Guadalajara, el betabel de Tecate y los quesos de Ensenada. Con esto se contribuye a dinamizar la economía de la región y del país.
El crecimiento de Alma Verde ha permitido la reinversión de las ganancias y con esto se ha podido realizar un nuevo concepto llamado Ave Rush, un espacio donde ofrecemos un menú completamente nuevo, donde la idea es cambiar de fast food a fast good, comida rápida y saludable a buen precio. En el menú se encuentra una gran variedad de bebidas, espresso bar, ice cream veganas, así como brunch all day y sándwiches hechos con los ingredientes que caracterizan a Alma Verde. Alma Verde es una empresa socialmente responsable en varios aspectos. Está comprometida con el cuidado del medio ambiente y es por esto que todos sus empaques son compostables y se desintegran en 90 días. Además de que cuenta con áreas verdes adoptadas alrededor de sus restaurantes. También apoya diferentes causas, tales como el voluntariado del IMSS, donde donó una ludoteca para el Centro Oncológico del Hospital Regional número 20 en Tijuana, la Fundación Castro Limón, para la que contamos con productos que el 100% de la compra es destinado a esta fundación. Y bueno, en Alma Verde aspiramos a ser parte de un ideal colectivo donde todos podamos convivir y expresarnos, digo, todo partiendo de una mejora continua en nuestra oferta gastronómica y acompañada con elementos auténticos e innovadores que hacen de la visita a Alma Verde y Ave Rush una experiencia digna de vivir. Ya, estamos de regreso. Qué padre coincidir con gente como ustedes. Gracias, gracias, no, igualmente. Gracias igualmente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Local. Ay, con su pista. Y Alma Verde. Mucho éxito, chicos. Muchísimas gracias por todo su. Claro, claro, ahorita nos conectamos, ¿no? Va. Va. Buen día. Nos vemos.